Está bien, amigos. Acomoden a pasarlo bien. Voy a pillar la movidita, chicos. ¿Cuánto nos subirá de energía? Supongo que unos 50, ¿no? A ver, ¿cuánto tenemos ahora? 150 y lo mejora 200, chicos. De locura. Para adentro. 900 nos cuesta, gente. Me río yo del dinero en este juego, gente. Tengo 200 de energía, chicos. Esto es una volada importante ya, ¿eh? Mirad el jetpack. ¿Cuánto tiempo puedo tenerlo activado? Aquí el vuelo no se ve. Digo un poco por tiempo, ¿no? Vamos a leer el mensaje que tenemos ahí, chicos. Porque nos pueden dar cositas interesantes dado que estamos avanzando en la trama, gente. Así que, let's go, papás. ¡Wow! Tenemos mucho mensaje. Vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Víctor. Oh, Beatrix, estuve despierto toda la noche tratando de sintetizar el regalo perfecto para ti. Formulando hipótesis, probando, tirando mis resultados a la basura y empezando de nuevo. Ah, bueno. Finalmente descubrí un método alternativo. Comprar algo en línea. Dame el enlace al mercado, hermano. El proceso fue sorprendentemente sencillo. Teletransportador de Casa Verde. Pues yo pensaba que... Ha hablado de comprar en plan en línea. Digo, ya se vino. Lo he intentado, amigos. Mochi Miles, vamos a ver. Hola, Bea. Tengo algo para que pruebes y para ser honesto, si funciona, me asustaré mucho. ¿No serán unos drones? Creé un plano de una clave de archivo especial para los drones. Ah, que has estado encontrando. Me rayo un montón, chicos, con los drones, os dais cuenta, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Si existe algún dato de archivo en ellos, este debería ser la forma de acceder a él. Igual esto es lore, ¿eh? Es historia esto. Llave de archivo de drones, la que te cuento esto. Sí que parece importante, ¿no? Digo, debería, porque en realidad no tengo ni idea, pero si esos drones son de páginas de mis propios diarios, bueno, esta clave es cómo accedería a sus archivos si alguna vez construyo algo como ellos. ¿Podemos recuperar los drones? O sea, ¿puedo ir a un dron y, yo qué sé, meterle la llave esa y me traigo uno o algo? ¡Ojo, eh! ¡Ostras! Espero, sueño con ello. Sí que esto apenas tiene sentido, pero necesito que lo intentes. Si funciona y existe un archivo y de alguna manera te permite entender lo que está pasando en esa isla, más de lo que haces ahora... Bueno, me alegro de haberte podido ayudar. Todavía te debo una, ¿verdad? Sería increíble, chicos, ¿eh? Poder ir y encontrar todos los drones como para traértelos. ¡Dios! Otra idea gratis para los desarrolladores, amigos. Uf, yo no dije eso. Solo haz la tonta llave y no me digas todavía si funciona o no, ¿ok? Porque si lo haces, realmente no creo estar listo para lidiar con eso. Vale, esto tenía pinta de lore interesante. A ver, el lore ahora mismo está muy, muy bien. O sea, que añadirle un poco más no va a hacer daño a nadie, ¿eh? Ahí nos vemos, cocodrilo, y buena suerte. Hasta luego, cocodrilo. Vamos a ver qué nos cuenta Ogden. Cómo me molan las animaciones de historia, chicos. Que me molan mogollón. Sé que son simples, pero es que me gustan. Bostezo. Oh, lo siento, Beatrix. He estado dedicando algunas largas noches a leer últimamente. Específicamente, he estado revisando cada guía de campo y trabajo de investigación botánica que puede desenterrar de la lejana, lejana pradera. Pensé que incluso si la flora con isla arcoiris no es natural, tal vez se... habría registrado en algún lugar con alguna información que podríamos usar. Y resulta que no hay nada. No podemos encontrar una sola mención de la flora de colores de arcoíris en ninguna parte. Eso es raro, ¿no, gente? Eso significa que lo que sea que sucedió en esa isla para que se vea de la manera en que lo hace, sucedió hace relativamente poco tiempo. Esa es la movida. A lo mejor se abrió lo del laberinto, salió luz multicolor o lo que sea y transformó la vegetación. Luego ya lo controlaron y paró o lo que sea. Podría ser, podría ser. Pero no creo que necesitaras que te dijera esto porque creo que lo has visto tú. Las cosas que has descrito, una parte entera de la isla dividida entre dos colores diferentes justo en el medio, ¿verdad? La parte azul y la parte rosa, chicos. ¡Oh, qué interesante, macho! Eso me dice accidente. Está hilado, ¿eh? Está hilado, gente. Me gusta. Así que ándate con cuidado por ahí, la naturaleza puede ser algo peligrosa para nosotros. Pero palidece en comparación con lo que podemos hacerle. ¡Wow! ¡Qué pasada, ¿no? ¿Puede a lo mejor que lo que saliese del laberinto transformase, yo qué sé, todo en rosa, pero cuando ya lo controlaron... No, o todo en azul y cuando lo controlaron paró ahí. Por eso está, a lo mejor, entre azul y rosa, porque lo que salió lleno de rosa... ¿Se entiende lo que estoy explicando, más o menos? Entonces ya lo controlaron y cerraron la movida y por eso todo no es del mismo color, ¿no? Parte es el color natural, a lo mejor azul, y lo otro rosa es como antinatural, yo qué sé. Me estoy montando paranoias ahí en la cabeza, pero tiene sentido y me gusta. Y si me quedo corto, quizás te horneo unos muffins, pues a tope con la vida. De cualquier manera, te tengo. Beatrix, adiós. Vale, muy interesante, chicos, en general. Bien, muy bien, chicos. Los mensajes, en general, están bastante chulos, ¿eh? Me molan y aportan, o sea, están bien. Vale, entonces, hemos conseguido lo de la llave, voy a mirarlo. Vale, gente, que esto no entraba un poco en mis planes. Pero oye, se va improvisando, pa.
Vamos a ver, vamos a ver. Ah, necesitamos lo de las botas, chicos. Necesito pillar el miel salvaje, pero ¿dónde sale? Es que... me hago una rutita, yo qué sé. Uy, tengo para hacérmelo, amigos. Tenemos 1500 new bags, flor de cazador. Es que los tengo justos, ni contado. Flor de fuego, jalea pétrea. Menos mal que me traje los flor de fuego, chicos. Jalea pétrea, polvo de lava y... y... esto es el cacharro que me han dado, ¿no? Llave del archivo de los drones. Lo dejamos hecho. Y nos vamos del tiri a destapar lore. O vamos a por la miel primero. Nah, yo creo que voy a ir, chicos. ¿Funcionará con cualquier dron? ¿O es específicamente algún tipo de dron? O sea, alguno de alguna de las zonas. Tengo ni idea, chicos, pero tenemos drones muy cerca de casa. Por aquí en las primeras praderitas yo creo que hay, ¿no? Así que vamos a... vamos al primero que vea, chicos. A ver, los tengo ubicados. Como los hemos ido leyendo... ah, sí, sí, mira, aquí tenemos uno, chicos. Mira cómo se ve el volcán de lejos, ¿eh? Te lo dejo ahí para que te lo disfrutes, porque es una locura. Vale, vamos a ver. Ah, amigo. ¿Pero esto funcionará para cada dron? ¿O meto la llave en este y ya me da unos datos o lo que sea? Porque sí, hay que releer todos los drones. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo dónde están, pero bueno, lo podríamos hacer, ¿eh? En algún caso. Lo probaré si vemos más drones. Si le damos a la X, se supone que funciona. Bim. ¿Esto funciona para cada dron? 100%, ¿eh? 100%, chicos. Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta. Vale, o sea que todos los drones que hemos visto tienen el doble de lore. A tope con la vida. O sea, tenemos accediendo a GG Registro y GG Archivo. De locos. Me parece increíble, gente. Porque todo va a aportar. Esto está muy top, chicos. Muy, muy top. O sea que todo tiene un mensaje alternativo. Dios mío, esta hierba. Mira cómo cambian los colores mientras hablo. Acabo de llegar a esta isla y ya me estoy encontrando con uno de los descubrimientos botánicos más singulares de los últimos tiempos. Es demasiado bueno para ser verdad. Que es lo que estábamos hablando, chicos. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Gente. Como que la vegetación cambió o algo así. Lo está diciendo, ¿no? O sea, está todo hilado con lo mismo, chicos. O sea, la trama es lo mismo, ¿eh? O sea, tiene todo relación, gente. Pues aquí había algún dron más, chicos, en la primera zona. O sea, medio fácil, que podemos ir medio rápido. A ver, que creo que estaba ahí enfrente, si no me equivoco, chicos, ¿no? Claro, a ver, vamos a tener que meter una revisada importante a los drones, ¿eh? Pero revisada, ¿eh? Este confusión comencé aquí, recuerdo llevar la jalea, no sé qué, bim. Confirmado, chicos, tenemos doble de lore. No me voy a quejar de esto, no me voy a quejar ni de coña. Acabo de encontrar mi primer slime fósil en la isla. ¿Qué slime fósil? ¿De qué me estás hablando, hermano? Parece una cosita tan feliz. ¿Sabes que todavía no tenemos idea de cómo se forman? ¿Slime fósil? ¿Se referirá a los coleanillados? Podemos viajar a través de las estrellas en un abrir y cerrar de ojos, pero no sabemos cómo esta cara tonta termina en una roca. ¡Ah! ¿O son las conchas esas? Creo que eso es bastante tranquilizador. Realmente me alegro de que este mundo todavía tenga sus misterios para compartir. No he entendido lo del slime fósil. ¿Esto es un slime fósil? Yo creía que eran rollo como estatuas, no un fósil, gente. ¿Os había slimes de ese tamaño en la prehistoria, amigos? Por favor. Quiero uno grande, chicos. Uno que no entre en el backpack. O sea, son fósiles. O sea, que los slimes tenían ese tamaño. Dios, ¿cómo se ve el árbol rosa y azul desde aquí? Qué locura. Me parece impresionante, chicos. Porque, bueno, alguno de esos medio pequeño te lo compro. Pero mira este, hermano. Este es como un campo de fútbol que me estás contando. O sea, que son fósiles, chicos. Yo pensando que eran estatuas todo el tiempo, gente. ¡Hala! Pues alucinante, gente. O sea, que todas las caras de slime que hemos visto durante todo el tiempo, hasta en Slime Rancher 1... Uy, ahí estoy viendo unas ruinas, gente. ¿Qué es eso? A ver. Un segundo, chicos. Que me vengo arriba. ¡Uy! Pero hay... ¡ah! Pero yo creo que por aquí hemos entrado, gente. ¡Ah, sí, 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 sí! Habría un slime gordete aquí o algo, yo creo. Muy probablemente. Vale, vale, vale. Pero es como... yo qué sé, pensaba que a lo mejor era estatuas que había hecho una antigua civilización. Pero si estos son slime fósiles, ¿cómo murieron así? ¿Tiene que ver con lo del laberinto? ¿Tiene que ver con lo del laberinto? O sea, la explotada esta que cambia el color de las plantas... ¿tiene algo que ver? O sea, en plan, ha habido como un mega muchalipsis tochísimo. O sea, porque ¿cómo se murieron? Se quedaron enteros, te quiero decir. Y esto, claro, tener en cuenta, gente, que este lore supongo que es canon de toda la saga de Slime Rancher. Con lo cual, en Slime Rancher 1 también había un montón de estatuas, gente. En determinadas zonas. Me parece muy, muy interesante. Supongo que ahora nos habrá llegado un mensaje de Mochi Miles porque ya hemos visto que la llave funciona. Solo hemos visto
dos mensajes de dos drones aleatorios, pero recuerdo que en la zona sur había bastantes drones y necesitamos lo de la miel, chicos. Estoy por meterme... Estoy planteándome seriamente, chicos, meterme una vuelta importante por aquí intentando conseguir miel e ir a ver los drones, chicos, ¿eh? Porque me parece muy tocho. Es que el lore está... Uf. Me parece muy, muy, muy interesante. Vamos a ver el mensaje. No es de Mochi Miles, chicos. Pensaba que sí. Es de Bob. Vaya. Esta no me la he olido. Entrega especial. Un regalito de Bob. Que no es un slime, chicos. Es un ser humano. Hay unos pollos. Bultos de arcoíris, gente. ¿Me los da o me da él este? Vamos a verlo. No. Solo tengo hierba ámbar. Por cierto, chicos. Si instalo por aquí hierba ámbar... Que no se le ve muy ámbar, se ve muy hierba normal. Esto se podía retirar, ¿verdad? Levantar, sí se puede. ¿Qué os parece cómo queda? A ver, el suelo de normal está un poco vacío. Añadir más hierba, en este punto no me parece muy tal, pero bueno. Vale, lo levanto, chicos, era un poco por verlo. Pues en el dispositivo parece bastante ámbar, rollo naranja. Es hierba normal, ¿no? Es hierba completamente normal que tiene esto de ámbar, gente. Vaya timada, ¿no? De hecho, por aquí se podría poner... Pero claro, es que podemos poner árboles, chicos. Lo que pasa es que necesito un montón de materiales, gente. Pues ahora tengo dudas, chicos. Porque dice que es ámbar... A ver, gente. ¿Es porque es de noche? No creo, ¿no? Vale, vamos a dormir y hago la prueba del slime de fuego, gente, también. Y hago la prueba... Mira, mira la tacita que tiene Bea, chicos, con un slime de miel, gente. La que te voy contando. Pero esto de verdad cambia por el día. Ojo, pues sí. Oye, pues por la noche era completamente verde. Vale, me voy a callar. Teníamos que hacer la prueba. Creo que esto es la única opción que queda de que los slimes de fuego desaparezcan. Os lo digo, un dato quizás no demasiado relevante. Para mí sí. Gente, ya sabéis que tengo aquí un fetiche con los experimentos. Efectivamente, teoría confirmada. Confirmadísima. Los slimes de fuego desaparecen de las piscinas de lava cuando duermes. No me puedo creer que este experimento haya terminado así, amigos. No me lo creo. A ver, sí que es la verdad que no dormimos especialmente mucho. No me lo esperaba porque todo había funcionado, gente. Todo había... Ahora me ha dado un poco de bajón, chicos. Podría ser un bug, pero me parece raro, tío. Ha sido un poco final F, chicos. F por nuestro slime de fuego del experimento. Vivió alegre en telaba, amigos. Me parece un poco raro, chicos. Me parece muy, muy raro en realidad. Porque cualquier slime que sueltes en el rancho no desaparece. Nunca. Nunca, ni dejándolos sueltos. No desaparecen. ¿Por qué este desaparece si está en lava? No, no debería. Pero sí, ha desaparecido, tío. A ver, interesante. No dormimos mucho, pero a veces dormimos, claro. Entonces se podría hacer, pero sin dormir, gente. Bueno, a ver la hierba de día, chicos. Sigo... No sé, o sea, llámame loco y tal, pero sigo sin verla muy ámbar, ¿eh? Como también nos la regalaron, no le vamos a decir nada, pero bueno. Y de decoración de lo que tenemos, chicos, es que tampoco puedo hacer muchos experimentos de momento. Ahora, probando lo de la hierba, me había apetecido, porque es que esto pide, chicos, unas cantidades. Cuando dejamos el rancho decorado, esto va a ser una locura, ¿eh? Porque es que mirar, es que todo nos pide salmuera, no sé qué, cera, mazo de plorts, aceite, o sea, nos piden como si fuera tecnología, tío. Nos piden muchísimo, chicos. A mí lo que más me molaba es lo de los pilares de cueva. Porque estos... ¡Ostras! Tengo para hacer uno, ¿eh? Me voy a hacer un pilar de cueva, gente. Voy a hacer un pilarcillo, un timidillo. Y una estalagmita, chicos. Que por lo que sea, para esto sí tenemos. Venga, let's go. Voy a hacer... ¡Ostras! El champi resplandor rosa pide diamante extraño. Pero que se han tomado, chicos. Espera, que es que quería probar eso en la cueva, gente. Eso quería... Eso sí que lo quería probar. Pero usar diamante extraño para decorar me parece, o sea, eso sí que es tirarse el rollo, gente. A ver, vamos a poner, yo que sé, un par de cosas por aquí para probar un poquillo. Me imagino que se pueden levantar. No quiero tener problemas, ¿eh? A ver, esto sería la columna. Claro, lo que pasa es que una columna así... Ah, pero esto no tiene luz. No tiene la luz que tenían de forma natural, gente. Y la estalagmita tampoco. No, son simplemente roca. No me gusta. Igual que las piscinas de lava. Que las piscinas de lava deberían tener el efecto de la lavita, ¿no? Igual que las columnas, chicos. Si estos son zonas de decoración de del volcán... Bueno, claro, a ver, son rocas, pero... Lo que molaba de estas decoraciones, chicos, era el efecto de fueguín.
y que iluminaban. Me parece un poco cagada, chicos, ¿no? Me parece un poco cagada. A ver, se le puede buscar un tal, ¿no? Bueno, vamos a levantar la piscina de lava, de momento, y ya hemos comprobado, ojo, tío, qué mal ha terminado el experimento, chicos. Me ha dado como bajón. Ha terminado fatal el experimento de los slime de fuego. Lo podríamos llegar a hacer en algún punto y nunca dormir. No me parece ni medio mala idea, gente. Pero esto es raro, chicos. Es raro y, jolín, con la idea que tuvimos de como aprovechar la decoración y tal, jolín, me parece como medio mal. Ahora me sabe mal. Mira, delante de casa. Voy a poner la piscina. Si a los desarrolladores no se les ha ocurrido, amigos, esta es la mejor idea de la historia. Sí, sí, desaparecen, gente. Esto es un bug, ¿eh? Esto algo es, chicos. Pero no es normal, gente. Algo pasa ahí, ¿eh? Me molaría probarlo con otro tipo de slime. Pero claro, con el slime de agua no se puede hacer, chicos. ¡Ah! Sí que hay decoración de piedra con magma, gente. Sí que hay, chicos. Gran cúmulo de magma. Bueno, o sea, hay como de cueva normal, pero sí que hay de magma. No tengo materiales ahora mismo, pero lo vamos a probar, ¿eh? Pero no tengo nada con agua. Rollo, yo qué sé. Un mini laguito o alguna movida así. No tengo nada. Así que de momento no lo podemos probar, pero yo me imagino que sí que puede haberlo, ¿eh? Y ojo, ¿eh? Me ha alegrado bastante ver lo del magma, chicos. No sé por qué. Tenemos otro mensaje. Vamos a leerlo ahora mismo, ¿eh? Yo creo. Tiene pinta. Vamos a leer ese mensajito, gente. Ese mensajito que tenemos por aquí. Que puede ser interesante, puede ser de Mochi sobre la movida. ¡Oh! Tres mensajes de repente. No entiendo muy bien la historia, ¿eh? Pero a tope con esto. Oye, Bea, te tengo un regalo, porque no sé, de todos modos espero que te guste. Pero claro, la conversación está de... He conseguido un poquito de lore ahí extraño. De momento nada, ¿no? Cuidado, ¿eh? Lo que sea. Un fresno alto, chicos. Una decoración. Vale. Lo de árboles y tal puede estar guapo. Vamos a ver qué nos cuenta Ogden. Hola, Bea, te compré algo que podría ser bueno tener por ahí. Pero si ya tienes uno, no puedo devolverlo. Así que cuanto más mejor, ¿no? Un Asusta Slime portátil. A ver, no lo hemos usado en los cultivos, pero se podría hacer. Para que no vayan a por la comida. Ah, bueno, lo puedo poner en la zona principal. Ahora lo ponemos, chicos, que está guapo. Y Tora, ¿qué nos cuenta? Hola, Bea, sé que es una tontería, pero me preocupa el trabajo duro que haces por tu cuenta. Dame los drones. Así que te envío un pequeño paquete de ayuda. Espero que te dé un poco más de energía. Más hierba ámbar. Que no es ámbar, amigos. Podría colocar el Asusta Slimes aquí. Dado que estos cuando tienen hambre, yo creo que se arriman aquí igual que estos. Porque esta es comida favorita de los de aquí. Claro, ahí está la vaina. Ahí está la vaina. Entonces sí lo podría poner para que no se acerquen, chicos. No es tan mala idea, gente, en realidad. De hecho, lo vamos a poner, gente. Ah, bueno, espérate. No, lo que me han dado. Bueno, voy a ponérselo porque ya lo hemos dicho, ¿no? Pero lo que me han dado es para decorar, gente. A ver, ya tenemos el... Madre mía. El Asusta Slimes da bastante... Cosuna, no os voy a engañar, amigos. También flota un poco en el aire, pero bueno, tampoco nos vamos a poner tan exquisitos. ¿Qué movida es esta, hermano? Flota en el aire, tú, cuidado, chicos. Da bastante, bastante movidilla. Pero lo que nos han regalado es decorativo, gente. Eso podría molar mazo, ¿eh? O sea, pensaba que era para un corral. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Me la han dado para que lo pueda construir? No termino de entender dónde ha terminado eso, chicos. Segundo, a ver si me he perdido yo algo, gente. Ah, no, está aquí. Asusta Slime portátil. Ah, bueno, es verdad. Esto está interesante, gente. Se usa para mantener slime lejos de las cosas en tu rancho, simplemente para asustarlos porque eres ese tipo de persona. A ver, yo no te he faltado al respeto en ningún momento, hermano, ¿eh? Necesitaríamos jalea pétrea. Pero esto mola, porque si estamos haciendo algo en alguna zona y tal, y no quiero que me molesten, lo puedo colocar de manera temporal, gente. Está guapo. Pues esto me lo voy a hacer, ¿eh? Esto me lo voy a hacer del tiri. Gente, pero del tiri tiri, te lo digo. Bueno, sea como sea, ahora mismo vamos a hacer una cosilla que yo creo que es buena idea, gente. Nos vamos a ir... ¿quién nos pedía jalea pétrea, chicos? Que eso es relativamente fácil de conseguir. Nos vamos a ir de paseíto a buscar unos cuantos drones. Y nos vamos a ir a la zona del sur, chicos, a pillar un poquito de miel. Ese es mi plan ahora mismo. Espero poder conseguirlo, chicos. Porque en la zona sur sí que había muchos árboles. Me acuerdo de recoger un montón de jalea. Así que vamos a aprovechar para coger un montón de recursos. Voy a ver si puedo conseguir algún poquito más de lore. Porque en esa zona del sur también me acuerdo que había muchos drones. Y voy a ir por la zona por la que fuimos la primera vez. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Para como seguir más o menos la misma ruta con la que fuimos la primera vez. Y así encontrar algunos drones de camino. A ver, sé que vamos a terminar leyendo todos los drones.
Pero sí me molaría. Sí me molaría ir haciéndolo, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, porque claro, es que luego ¿cómo tacho un dron y digo, vale, estos ya los vi? Es que va a ser un poco complicado eso. Ahora, de momento, full recursos. O sea, ¿se entiende lo que acabo de explicar? Lo explica un poco Regulinchi. Es decir, luego cómo echamos cuentas y decimos, este dron ya lo vi. Va a haber que comprobar muchísimo, gente. Pero bueno, se hará, gente, porque quiero el lore. Quiero el lore, pero vamos, 100%. Y sí que parece que si hay registros y movidas, puede estar bastante, bastante interesante. Para ir a lo que os digo, por la zona por la que fuimos la primera vez, creo que vamos a ir por aquí. Por aquí no me suena que hubiera drones. Así que en principio vamos de una. Y a medida que vamos avanzando por las zonas y viendo los drones de nuevo, me imagino que la cosa se pondrá más interesante, supongo. No lo sé. Atentos a los árboles, gente. A ver si pillamos miel. Que yo creo que he pillado una vez en mi vida miel. Gente, no sé, o sea, no sé cuánto ratio tiene de salir o lo que sea, pero ya os digo, creo que he pillado una vez en mi vida eso. Y ahora, claro, los drones, para volver a encontrarlos, a ver, sí que es verdad que algunos... los hemos leído varias veces, o sea que pasando al final los tengo que encontrar todos 100%, supongo. Pero si no, tendré que mirar, chicos, alguna movida, algún videete o algo de dónde están todos localizados. Pero lo voy a hacer 100%, seguro. Estoy viendo por ahí, pero eso yo creo que es cera, que había por ahí en un árbol lejos. Por aquí había drones, es que yo creo que por aquí tendría que haber alguno, gente. Vale, por aquí no hay nada. Ah, y otra cosa que tenemos que hacer, gente. Activar las puertas de la zona del sur. Que en la zona del volcán no había tantas puertas secretas, pero en la zona sur sí. Mira, ahí hay un dron, por ejemplo. Vale, full árboles. ¡Ah, amigo! Esto también me interesa bastante. Uy. Vale, lo bueno es que los viajes estos, chicos, los vamos a aprovechar un montonazo. Mira, otra vez cera por ahí, pero no miel. Mensaje secreto. Los hongos gigantes de esta isla son los responsables del mayor descubrimiento botánico de mi vida. Lo siento, pero es un secreto. Dámelo. Soy un genio. He hecho tantos grandes descubrimientos en esta isla, pero este último lo cambia todo. Encontré aquí una tapa de champiñón gigante del tamaño de una pizza. La volteé boca abajo, agregué salsa, queso, pimiento y algunos otros champiñones, la horneé y listo. La llamaré megapizza de champiñones y la comeré todos los días. Vale, mensaje no del todo relevante. ¡Oh! He visto miel, chicos. ¿Eso es miel? Eso es miel, 100%, ¿no? ¿Eso es miel? Dale. ¿Me lo estoy inventando? ¿Desde lejos se ve diferente? No, es miel, chicos. Vale, una de miel. Relativamente chungo, ¿no? De encontrar. Está en una piedra, no tiene mucho sentido, ¿no? Te compro lo del árbol. Te compro lo de... está colgando de un árbol, pero colgando de una piedra. Vale, ya tenemos la imagen en la cabeza de cómo es la miel, chicos. Ahora solo hay que encontrarla en más sitios. Pero lo de que salga colgando de una roca sí que me ha pillado por sorpresa. Pero bueno, aún así... estoy bastante alerta, hay más cera ahí. Hemos encontrado un dron, no muy interesante ese dron, chicos. No todos, supongo que no todos lo serán, pero va a haber algunos tochos, 100%, gente. Y también, claro, nos quedan... ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡No seré yo Jesucristo! ¡Miel para papá! ¡Qué buena! ¿Otra vez? Bueno, vale, eso es una rama gigante, vale, te lo puedo comprar. Digo, ¿sabes? Digo, otra vez debajo de una piedra, ¿qué pasó? Rollo, claro, es que en las cuevas donde hay drones, o sea, en las cuevas donde hay plorts para abrir y tal, es muy probable que también haya algún dron. Algunos drones no los hemos tenido que pillar, ¿eh? Eso es 100%. O sea, todos los drones del juego no los hemos leído de momento, ¿eh? Bueno, y nos queda alguna zonilla por explorar, pero bueno, me he venido a por lo de la miel porque sabéis que quiero lo de correr ya, ¿no? Tenemos claro, gente, que la prioridad era conseguir lo de correr. Vale, hemos vuelto a salir al mismo punto. Estoy como dando medio vueltas, pero interesantes. Hemos pillado 5 de miel del Tiri. Casi más de lo que hemos conseguido en toda la aventura. Otra vez miel por ahí, vale. O sea, que más o menos si nos damos vuelta medio atentos, sí parece ser que se pueda conseguir un poquito, ¿no? Bueno, por ahí tenemos más cera. Vale, esto por aquí. A ver, de pasadita rápida, tantos drones no hemos encontrado. Pero por aquí también me suena que había alguno. En uno de estos caminos. 5 de miel me convence mucho, ¿eh? Vale, seguimos. Voy full concentrado, ¿eh? Mucha locura. Sé que por aquí había un dron 100%, ¿eh? Porque me suena de haberlo leído varias veces. Como que era una ruta por ahí que se iba de paseo o algo así. No sé si os acordaréis, gente, de ese dron. No sé si era por aquí o avanzando un poco más para allá. Bueno, ahora me lo he inventado. Yo creo que no. Ah, bueno, puede estar en otro lado, claro. Puede estar en la zona rosa, pero un poco más al sur. Vale, por aquí nada de miel.
Y tendré que revisar dónde estaban todos los drones que hemos visitado, chicos. Estoy tirando el rollo, gente. Sé que es por uno de estos caminos, pero no sé cuál. Y también mientras revisamos, ojo a las vainas, chicos. Uy, por ahí... Uy, ese sitio está interesante. ¿Llegaré a ese chorro? ¿Llegaré a ese chorro de un salto? Llevo muchas cosas, ¿eh? Quiero llegar, gente. Y si quiero, querés poder, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, llego, chicos, mucha energía. Vale. No voy a subirme porque el dron debería estar por aquí, ¿eh? Sigo revisando. Miel, nada en las rocas. Sé que había un dron, chicos. Tiene que estar aquí, pero arriba. Vale, ahí hay cera. Pero poco más. En la zona del árbol tocho sí podría haber miel también. Estoy por mirarlo, chicos. Venga, voy a mirarlo en plan rápido. El dron creo que está justo... ¡Ay, va! ¡La madre que me parió! ¡Tres panales de miel! ¡What the fuck! Vaya suertón, amigos. Vaya suertón, chicos. Ah, ya está. Tres juntos, lel. Soy mitad abeja ahora mismo. Aquí hay un dron, vale, de locos. Tienes que estar bromeando. Madre mía, chicos, cómo estoy en modo exploración, ¿eh? Me ha parecido que ahí en un lado de la montaña había algo, ¿eh? Ay, que me puede el ansia, papá. Vamos a ver, porque tengo mucha esperanza en esto, ¿eh? Mucha esperanza en esta fusión, amigos. ¿Todos preparados? ¡Let's go! ¡Wow! We'll be right back.